A Sala Alterarte do Campus de Ourense arrancou este vernes a súa programación de 2023, coa inauguración da mostra Saír á Superficie, da artista Florenza Caixa. A presentación da obra contou tamén coa presenza da vicerrectora Elena Ribo e da comisariada da obra Sara Donoso. Na obra, a creadora emprega de xeito artístico ferramentas técnicas e materiais que habitualmente se empregan no montaxe dunha mostra, para dar protagonismo á propia memoria do espazo expositivo e as súas características. A exposición pode visitarse dende este venres 13 de xaneiro ata o próximo 10 de marzo. Gracias á Universidade por este espacio hermoso, tan singular además, y tal cual como dice Sara, por un lado yo venía trabajando, observando las salas de exhibición, pero también los talleres, esta cualidad así un poco nómade que tengo, me hizo tener muchos talleres, también casas en poco tiempo, y cuando los espacios se encuentran vacíos uno realmente presta atención al espacio mismo, y entonces ahí aparecen las huellas, los agujeros, las marcas de lo que hubo antes. En los talleres de los artistas eso nadie lo repara, entonces se hace como una acumulación de la historia, y en las salas eso, por supuesto, se blanquea y se intenta darle la bienvenida a la próxima muestra con el espacio a blanco, digamos, ¿no? Entonces mi intención era un poco en ese cruce no llevar el espacio al punto cero, sino trabajar con la muestra anterior, y da la gran y hermosa casualidad que justo la muestra anterior tenía muchos agujeros y mucho trabajo en la pared, así que fue hermoso encontrarme con mucho sobre lo cual trabajar cuando llegué. Y por otro lado, este piso curvo que en las fotos se veía increíble y en presencia se ve aún más increíble. Yo mucho quería trabajar con el piso, pero al no vivir acá pensé que iba a ser difícil. Al final, en todo este trabajo de lijado, del empaste coloreado, aparecieron todas estas acumulaciones de color que no me las esperaba y se convirtieron como en una de las cosas más importantes de la obra y de la muestra.